la presentación del libro de Cristina, haciendo una referencia a lo que está sucediendo hoy en relación a la fundación, el libro. Yo algo dije en la otra asamblea. Se han sucedido después de la presentación del libro una serie de feroces ataques a la presidenta de la fundación, del consejo de la fundación, María Teresa Caravaglio, es una editora nacional, y los ataques están lanzados desde Clarín, La Nación, desde el gobierno, a través de Pablo Abeluto, el secretario de Cultura. Y sería conveniente reflexionar sobre esta situación, informarnos, porque de alguna manera ilustra el mundo en el cual quiere construir la batalla electoral Cristina, por lo menos en mi opinión. La fundación está integrada desde su fundación por un conjunto de instituciones que ponen dos o tres representantes, de acuerdo al estatuto, en su consejo directivo. Es obviamente una organización, digamos, sin propósitos de lucro. Está integrada por las editoriales, las medianas y pequeñas están en la Cámara Argentina del Libro, de la cual proviene Caravano, las grandes extranjeras, entre las cuales está la que publicó el libro de Cristina, es la Cámara Argentina de Publicaciones, hay un gran choque entre ellos. Está también la Federación Argentina de Industrias Gráficas, que tiene graves problemas porque resulta en muchos casos más fácil imprimir en China, más barato que imprimir en la Argentina. La Federación de Libreros de la Argentina, un extraño organismo que es el sector del libro de la Cámara Española del Libro, y la Sociedad Argentina de Escritores. Yo integro, por la Sociedad Argentina de Escritores, junto con el presidente, el Consejo de Administración. Y ahí se debatió y se recibió la información del libro de Cristina. Porque ahora se ha acusado, es muy curioso, a la presidenta de la fundación de ser kirchnerista por la presentación que hizo. Simplemente fue invitada a estar allí porque la editorial, cualquier editorial puede o no invitar a las autoridades a una presentación. Es una, digamos, no es una obligación, no está normado de ninguna manera. El acto de presentación de un libro es absolutamente privativo de una editorial, lo que en muchas ocasiones origina problemas, porque en esta misma feria se presentó un grupo facho, digamos, de manera escondida, y presentó un libro horroroso, y a partir del cual hubo una, digamos, sin estar enterada la fundación de quiénes iban a presentarlo, a veces hay 10 días antes o 5 días antes, las empresas no dan el nombre del libro o de los presentadores porque no lo tienen, porque lo equilibran, etcétera. Entonces, seguir eso en el universo de libros de la feria es muy complicado. Pero en ese contexto quiero anotar que el diario Clarín acusó por izquierda a la conducción de la feria de haber facilitado la presentación de este libro, lo que es totalmente inexacto porque fue plenamente repudiada. Curiosamente, el Canal 13 estuvo presente, el único medio, para entrevistar al periodista Ceferino Reato, que hizo la presentación, este que es defendido por el ministro Abeluto como un hombre que no es apologista del terrorismo. Vayan a leer sus libros y harán su propio juicio. ¿Por qué hago esto? Para entender que la feria recibió 2 horas antes del lanzamiento público de que iba a haber un libro de Cristina la información de que efectivamente existía tal libro. La llamaron a la presidenta. Lo curioso es que este libro se hace en una editorial sudamericana que es propiedad de Random House, que a su vez es propiedad de un enorme monopolio alemán que domina, es uno de los grandes dominadores de la industria del libro en el mundo. Y fíjense cómo se mueve esta empresa. Cuento esto porque hace a las contradicciones de la época. Que la editorial sudamericana en un momento resolvió suspenderle la entrega de libros a nuestro compañero Aurelio Narvaja, es
que también no solo es editor, sino librero. Entonces Aurelio, con ese estilo peculiar que todos le conocemos, le envió una carta a Sudamericana diciendo que bueno, que entendía que eso era la lógica de una empresa que estaba integrada a otra, que en Alemania está pagando indemnización por haber utilizado trabajo esclavo de los campos de concentración. A la semana le devolvió los libros. Bueno, ese es el sector que informaba de esto. Entonces, inmediatamente el Consejo de la Fundación, que está integrado por líneas muy diversas, hay un sector ferozmente antikirchnerista, que está encarnado en la Cámara Argentina de Publicaciones, en la que se integra esta editorial, que es la editora del libro de Cristina. Después está la Cámara Argentina del Libro, donde hay idas y vueltas, empresarios más nacionales o más helvardianos, diríamos ahora que volvió la moda de Helvard. Y después está, digamos, los libreros, que en general patean para el campo nacional, la SADE, que patea para el campo nacional, y entonces hay situaciones a veces muy ambiguas y muy complejas. Pero en cuanto se recibió la noticia de esto, se dijo, no puede ser que este libro se presente en un salón que era de 180 personas que había reservado la editorial. Se le dio la sala que la feria llama Borges y la rural llama con el nombre de un garca, esa inmensa que está allí. Pero curiosamente, eso iba a ser ocupado por la provincia de Salta, por Urtubey. Y nadie dijo, no, vamos, no, hay que sacarlo porque va a haber millones de personas acá. Entonces se hizo la, digamos, los preparativos para la instalación supusieron muchos gastos. Las pantallas, los baños químicos, la seguridad, todo eso, podemos hablar de 1 millón de pesos. Obviamente, eso tiene que estar a cargo de la editorial. La editorial, un día antes, pretendía pagar solo 600 mil pesos. Lo digo porque esto se celebró en una sesión pública del Consejo. Y se mantuvo el conjunto del Consejo firme, incluido las grandes y las pequeñas editoriales, en que a ninguna editorial se le paga especialmente por hacer una presentación que es un tema de la propia editorial. Fue una pulseada en la que al final Random House generosamente puso los otros 400 mil pesos en el más grande negocio editorial de los últimos 30 años en la historia argentina. Entonces fíjense las idas y vueltas, el jiu-jitsu y el juego de ajedrez de época, que me parece que ilustra el trasfondo. Sí, cuando yo escuché a Cristina, que la vi por televisión, vi a la presidenta, que no es kirchnerista, es una persona democrática, por decirlo así, pero no pertenece al ámbito del kirchnerismo, pero se comportó de la manera razonable, digamos, con inteligencia, lo hizo hasta con astucia. Me dijo, bueno, ¿qué me van a decir, si qué voy a hacer si empiezan a cantar? Y me voy a callar, lógico, porque no puede estar el presidente favoreciendo a un determinado sector. Pero esto ha provocado una reacción, véanlo hoy en La Nación, con un artículo de primera plana, declaraciones de Abeluto, que marcan el clima de enojo simplemente porque hay una expresión democrática. Y empalmo esto con el tema del discurso de Cristina, que me pareció muy bueno, sobre todo por la forma, que es el tema de esta campaña electoral. Acá el que se enoja pierde, y creo que Cristina movió con mucha inteligencia piezas complejas. Recién se hacía alusión al tema de la mención de Estados Unidos. Claro, mencionó la política económica del gobierno de Trump, mercados adentro. Si uno estuviera en Estados Unidos, diría, sí, claro, levantá la barrera proteccionista porque los trabajadores de mi barrio no tienen laburo. No habló de la política exterior de los Estados Unidos, y yo creo que tácticamente no debería hablar durante mucho tiempo, porque probablemente en estos meses va a haber que hablar de Venezuela, y Venezuela está colocado como uno de los elementos provocativos en toda la política latinoamericana para ubicar a una gente de un lado y del otro. Obviamente tenemos que ubicarnos del lado de la defensa de la independencia nacional y la integridad territorial y comunitaria de Venezuela. Pero fíjense que utilizó eso, me parece, con mucha inteligencia. Y creo que lo relativo al contrato social de responsabilidad ciudadana, que esas fueron todas las palabras que utilizó, que se dirige a procurar
la ampliación de la manera más notable, más posible, de las alianzas para un frente patriótico nacional, un frente nacional y popular. El nombre, que así se llame, Ave Fénix o como se llame, debe constituirse en la fuerza electoral para ganar las elecciones, obtener el gobierno y luego gobernar en una situación extraordinariamente compleja. La alusión a Helber es una alusión muy interesante, porque si examinamos a fondo la situación, podemos entender que burguesía nacional en la Argentina terminó con Helber, y que quedan esos restos que suben y bajan, pero es, digamos, como un modelo, como una incitación a los restos de burguesía nacional para que se, digamos, se recuperen. Hay un problema ideológico notable. Hay editores nacionales que saben muy bien, como lo recordó al pasar la presidenta de la Fundación del Libro junto a Cristina, que hay una tremenda crisis del mundo editorial, porque sustancialmente ha descendido el poder de compra de la gente, y el Estado, gran comprador, primer comprador, ha dejado de comprar. Pese a eso, hay editores que son como el taxista que dice: no, estos malditos de Macri, yo lo voté, soy un hijo de puta por esto, por esto. Y si llega a tener que enfrentarse a Cristina, ¿quién vota? Ah, no, yo voto a Macri. Eso sucede en nuestra sociedad. Sucede, y con esto termino, en el campo militar, donde hay un enorme descontento contra el gobierno de Macri. Una fracción minoritaria lo es, y sobre todo de retirado, porque pensaba que venía la amnistía, que no viene en este gobierno y que no va a venir, y que está impuesta en la sociedad argentina. Otros, la mayoría, porque no les aumentaron los salarios, y otros porque el equipamiento militar no existe. Entonces, también ahí muchos dicen: este es un maldito. Y si tuvieras que optar entre Macri y Cristina, ah, no, voto por Macri. La tarea de estos meses es que esos y otros muchos más, cuando lleguen al final, digan: bueno, aunque sea esta maldita, la tengo que votar. Esa es la tarea electoral, para capturar a ese 10 o 15% que puede cambiar, porque hay otros. No nos vayamos a buscar a los compañeros que cantan a favor nuestro, porque son nuevos, ellos ya están. Tampoco perdamos el tiempo con los odiadores militantes y profesionales de otro bloque. Tenemos que buscar a ese espacio y producir unidad, digamos, que se geste de la manera más grande, que se está produciendo, me parece, en muchísimos espacios, que creo que se va a sostener, inclusive, a mí me da la impresión, que después de todo esto y de que está reservado el estadio de Racing, el glorioso estadio de Racing para el día 20, que Cristina no va a reunir una enorme cantidad de personas para decir que se retire y que apoye a alguien. Bueno, si ocurre, qué sé yo, no sé, hablaremos. Se supone que será candidata, pero que podrá haber candidatos, como hemos escuchado, que reiteren, que participen en una paso contra Cristina, Scioli, Felipe, etcétera. Hagamos la mejor paso, si existe eso, porque creo que eso va a profundizar la idea de unidad, la idea programática, y que al final va a favorecer el poder militante de esta gran fuerza que se está creando, que se está recreando un poco con otro sentido de lo que era en 1946, en el sentido de quiénes fueron las fuerzas originarias, pero en el sentido de que la heterogeneidad va a ser muy grande, y que tenemos que sumar y articular esa heterogeneidad para avanzar hacia el triunfo electoral, y que esta es la tarea fundamental, y no hay otra a partir de ahora. Es electoral para triunfar en las elecciones, y tener un enorme cuidado, porque a nosotros nos van a tirar cosas. Muchos, yo me, entre ellos, pensamos que lo que había pasado con el diputado el otro día era una operación de inteligencia. No lo fue. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber muchas más, de todo tipo. Ya se han presentado de cajón a hacerle una denuncia a Cristina porque en el libro dice que aumentó 1% la inversión pública en el momento de la elección, como si eso fuera una materia judicial en la elección del 2015. Entonces, atentos a eso, me parece que con la mayor amplitud y con el mayor criterio ahora asumamos eso, y no nos convirtamos en elementos que puedan ser, digamos,
que entrar en la provocación. El adversario que tenemos adelante, el enemigo que está adelante, está ahora utilizando la provocación porque se encontró con una manifestación con toques gandianos y de gran inteligencia política, y creo que esa es la clave para ganar las elecciones.